seguimos informando y hay buenas noticias para compartir con todos ustedes. Noticias que llegan desde el país vecino de Perú. Vamos a saludar en este momento a Alberto Medina con esta información. Alberto, Talma Roca desde Santa Cruz, Bolivia. Un gusto saludarte, Talma, por tu intermedio, a todos los hermanos bolivianos, darte las cifras de lo que ocurre en el caso de COVID-19 aquí en el Perú, pero empezar también con una buena noticia que ha generado y alegrado, pues, no solamente a los familiares del señor Valerio Santa Cruz, un peruano de 90 años que ha sido dado de alta el día de hoy, logrando vencer al coronavirus. Sin lugar a dudas, una buena noticia que no solamente se difunde en Perú, sino también como un mensaje esperanzador para el mundo. Este anciano de 90 años ha sido cuidado por el personal médico del Hospital 2 de Mayo. Él ingresó el pasado 27 de marzo. Ha estado 19 días en este hospital donde ha recibido los cuidados por los profesionales de la salud, pero también ha influido, estamos más que seguros, su sistema inmunológico, que a pesar de su edad, él ha logrado vencer. Hoy se reencontró con su hijo, quien entre lágrimas manifestó que cuando dejó a su padre en el hospital, pronunció las palabras de que tenía que salir y corriendo. Hoy se ha hecho el milagro, digamos, de que este anciano vuelva a reencontrarse con su hijo, y nos ha generado, pues, un espíritu de esperanza y de lucha para quienes todavía permanecen en los hospitales contagiados con el coronavirus. Reiteramos, este ciudadano de 90 años, de nombre Valerio Cruz, nos ha dado esta buena noticia para los peruanos y para el mundo, para que sigamos luchando contra este virus. Entre otras noticias, dime, Talma. Los milagros existen, estamos viendo, y obviamente nos alegramos por esta noticia, dado el contexto de que son las personas mayores las que son más vulnerables a este virus, que es totalmente letal. Y estamos viendo allí a este ciudadano peruano que tiene 90 años de edad recuperándose del coronavirus. Le agradecemos, Alberto, por esta información. Y si es posible, nos pudiera, por favor, actualizar las cifras en el país vecino de Perú. ¿Cómo está la situación del COVID-19 allí? Así es. El día de hoy no ha salido el presidente de la República con su acostumbrado mensaje e informe sobre los casos, pero sí lo hace todos los días, lo actualiza la fuente oficial, que es el Ministerio de Salud. El día de hoy ha reportado casos positivos de 11.475 casos, el número de fallecidos 254. Pero también hay personas que se están recuperando y siendo dados de alta, que suma un promedio de 3.108 personas que se están dando de alta. Esa es la actualización oficial del Ministerio de Salud, y que se lo damos a conocer a ustedes, hermanos bolivianos. El día de hoy el presidente de la República no hizo su acostumbrado mensaje porque estuvo visitando las diversas bases militares aquí en Lima y bases policiales, para darles también el aliento y reconocer el trabajo que viene realizando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aquí en el Perú, puesto que ellas han salido a las calles a hacer cumplir el toque de queda y son como que los primeros, la primera fuerza de la barrera de enfrentamiento, de acercamiento con los ciudadanos. Y varios de ellos se han visto contagiados, incluso hay policías fallecidos, miembros de las Fuerzas Armadas que también se han visto contagiados. Entonces, frente a esto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, pues ha visitado estas bases para alentarlos e invitarlos a seguir luchando, porque esta es una lucha, manifestó, de la cual necesitamos de la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Este es más o menos el panorama y la actualización de la cifra de coronavirus y de lo que está pasando aquí en el Perú, Talma. Muy bien, la actualización en la Red 1 de Bolivia. Estamos muy preocupados acerca de la situación con el COVID-19 precisamente en este lado del mundo. Alberto, le agradecemos por la información en vivo desde Perú. Pausa Notivisión, ya retornamos con más.